Buenas noches, amigos de Centroamérica Cuenta. Buenas noches, Ingrid, Noé, Marielos, David, Amaral y todas las personas que sintonizan esta charla desde las diferentes redes sociales de tanto de Centroamérica Cuenta como nuestros aliados. Los saludos de Managua. Mi nombre es Claudia Neira y soy directora de Centroamérica Cuenta, un festival literario fundado en el 2013 en Managua y que a partir del 2018 comenzó una itinerancia por diferentes países de Centroamérica y este año, por la pandemia que todos hemos padecido, nos hemos convertido en un festival virtual. Gracias por estar acá. Estamos muy felices también de este año de poder inaugurar el espacio Cuenta en Plural dentro del festival, un espacio dedicado para promover y celebrar las diversidades que hay en esta región, las diversidades que tenemos como seres humanos. Este es un espacio que hemos creído, que hemos creído del inicio y que estamos muy contentos de finalmente poder haberlo materializado y que queremos que sea una línea transversal del festival y poder abordar desde las diversidades en literatura, en gestión cultural y en diferentes aspectos de la vida de Centroamérica como un país rico y diverso y que esta diversidad es precisamente el ingrediente fundamental de nuestra riqueza como sociedad y como conjunto. Y no podemos desvincular literatura de la sociedad porque todos nos alimentamos los unos a los otros y somos como vasos comunicantes. Esta noche estamos muy contentos de poder presentar Discriminaciones, que es una publicación de la Fundación Bol de El Salvador. Esta publicación retrata un tiempo, voy a leer lo que dice la descripción de la publicación. Discriminaciones retrata un tiempo histórico en Centroamérica desde la intimidad y óptica de esta diversidad de artistas de la región. Por un lado, es un libro que busca sacudir los paradigmas y los estereotipos discriminatorios y excluyentes frente a las personas LGTBI. Busca aportar la resistencia a la eliminación de la clausura, censura y negación de todo lo relacionado a la orientación sexual, identidad y expresiones de género fuera de la norma hegemónica, binaria, heterosexual. Busca además retratar la maravillosa diversidad humana. Por otro lado, nos muestra la guerra que se libra en este territorio en contra de las personas LGBTI, como nuestra sociedad continúa comprendiendo a las personas LGBTI como no sujetos y no ciudadanos. Nos muestra una violencia de género que algunas personas se preguntarán durante su lectura si es ficción, pero no, no lo es. Es simplemente la realidad cotidiana de la mayoría de las personas LGTBI en nuestra Centroamérica. De esta manera, Discriminaciones nos obliga a cuestionar honestamente los prejuicios y odios que seguimos empujando y cultivando desde lo personal hasta lo colectivo. Esta publicación está conformada por el trabajo de 25 artistas de la región que colaboraron con el libro Discriminaciones, apoyado por la Fundación Heritage Ball, con el objetivo de visibilizar el arte y los derechos de la comunidad LGTBI en el Mes Internacional de la Diversidad Sexual en este año. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros es sumamente importante, repito, poder incidir y poder promover y celebrar este tipo de conversaciones. Dejo esta noche a Ingrid, quien va a guiar esta conversación, Gringy, desde la Fundación Heritage Ball. Ella va a guiar esta conversación con Noé, Marielos, David y Amaral Arévalo. Bienvenidos a esta su casa. Esperamos que esta sea la primera de varias de estas charlas. Y ya saben que en Centroamérica Cuenta, contamos con ustedes. Un abrazo grande, besos desde Managua y gracias por su diversidad y gracias por enriquecer esta sociedad. Chao. Chao, muchísimas gracias Claudia por tus palabras de apertura. Estamos verdaderamente muy contentos de estar ahora esta noche compartiendo con todas ustedes en sus casas, quienes tienen el gusto también de poder sintonizar este maravilloso programa que tenemos preparado para todas ustedes. Mi nombre es Ingrid Hausinger, yo trabajo para la Fundación Heinrich Böll. Estuve trabajando de cerca en la elaboración y construcción de este proyecto, de este libro, que es parte de una serie que se llama Discriminaciones. El primer tomo es sobre LGBTI, el segundo es sobre pueblos indígenas, el tercero es afrodescendencias. Todos los tomos los pueden descargar gratis en nuestra página, que vamos a compartir el link, o lo pueden encontrar en el video que se mostró al inicio. Es verdaderamente una obra que recopila a grandes artistas, hombres y mujeres de la disidencia que estamos presentando el día de ahora. Nos acompañan en este conversatorio entonces una pequeña muestra de la maravilla que pueden encontrar adentro de este libro. Está con nosotros, voy a ir en el orden que me aparecen en la pantalla, está con nosotros Marielos Olivo, ella es una psicóloga, es una poeta, es una militante feminista y su producción literaria se nutre principalmente del lesbofeminismo y de la denuncia. Es una
propuesta feminista en torno a la memoria y a la disidencia sexual. Tanto la escritura como en el lesbianismo son los dos grandes motores de su vida. En sus poemas encontramos temas que van desde la violencia contra la mujer, el aborto, la visibilización de luchas sociales, el deseo vivido desde los cuerpos disidentes, el placer, y sus poemas han sido publicados en Colombia y en diversos medios digitales también de El Salvador. Marielos ahora está conectada desde Colombia con nosotros acá esta noche. Bienvenida, Marielos. También nos acompaña Noé Vázquez Reina. Noé Vázquez Reina es de Guatemala. Es una literata columnista, egresado de Letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con posgrado en formación periodística y maestría en comunicación virtual. Ha publicado poesía, relato y varios artículos. Actualmente es columnista y subdirector de la revista digital Centroamericana de Cultura y Opinión, Casi Literal. Bienvenido, Noé. También nos acompaña David Rocha, de Nicaragua, aunque actualmente está acá en El Salvador. Él es un titiritero, un actor, un narrador oral, es un escritor escénico, cuenta con una maestría en estudios culturales de Managua, en una licenciatura en el arte teatral con especialidad en teatrología por el Instituto Superior de la Arte de La Habana, Cuba. Es egresado de la Escuela de Actuación del Teatro de Títeres de Huachipilín y desde hace 11 años forma parte de dicho grupo. También pertenece a Extra Teatro, proyecto interdisciplinario. Como crítico e investigador teatral, sus trabajos han sido publicados en Cuba y en Nicaragua y es destacado las publicaciones en las revistas culturales. Muy bienvenido, Noé. David, perdón. Gracias, gracias. Y también nos acompaña Amaral Arévalo, salvadoreño, aunque actualmente se encuentra en Brasil. Él está estudiando un doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo y actualmente está realizando su postdoctorado sobre disidencia sexual y de género en El Salvador. Al interior del Instituto de Medicina Social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, por medio de una beca otorgada por la Fundación Carlos Chagas, y ha publicado también varios estudios y análisis en múltiples revistas de la región centroamericana. Muy bienvenido, Amaral. Muchas gracias, Ingrid. Entonces, ya que nos presentamos y saben con quiénes vamos a tener el gusto ahora de estar conversando, quisiera empezar contándoles un poco de cómo nace la idea de crear este libro y también quisiera hacer también acá mención y darle el honor también a quien honor merece, que es Mauricio Orellana Suárez, que fue quien hizo toda la compilación y la edición de este libro y nos apoyó mucho en esto con la Fundación. Agradecemos mucho su trabajo. La idea de este libro surge, yo estaba leyendo un cuento corto de Mauricio y quiero compartir esta historia un poco y luego pasamos ya a conversar con ustedes, ¿no? Estaba leyendo un cuento de Mauricio que también está presentado en la publicación que se llama Unas líneas de mano ligeramente distantes. Es un cuento maravilloso y que al final de cuentas es el que inspira esta publicación, ¿no? En el cuento se narra cómo una madre trata de alterar a través de una operación láser la trayectoria de la línea de las manos de su hijo después de que descubre que su hijo es gay. Y la modificación de las líneas, la mutilación de su mano, debería de tener como consecuencia modificar la conducta sexual de su hijo. Entonces lo lleva donde un doctor para tratar de modificar estas líneas. Al leer este cuento, a mí se me movió tanto algo el pensar de que pudiera existir, ¿no? Me tocó mucho como comprender el destino marcado en las líneas y querer someter a alguien a una operación para cambiar su destino, para cambiar su ser. Al final, pues, que le hacen los cambios en las líneas al joven, el joven dice, presiento que en lugar de tener un nuevo destino, he quedado reducido a cero, a una página en blanco, a ningún lugar en el espacio. Y esta sensación de más allá de no pertenecer a una sociedad, de no existir, de ser no sujetos, no ciudadanos, no ciudadanas, no ciudadanes, está presente a lo largo del libro. Igualmente, Amaral, en el prólogo que escribió para el libro,
un prólogo también maravilloso titulado Gritando desde la violencia, redactando nuestra historia, menciona en un párrafo de este prólogo, literalmente, lo leo textualmente, dice que Discriminaciones es un libro que apuesta en el enfrentamiento a las políticas de la memoria tradicional que intentan borrar el rastro de la existencia de las personas LGBTI+ de nuestra sociedad. Es decir, que clausuran, que niegan, que borran de la historia todas aquellas personas que su orientación sexual, identidad o expresión de género se encuentran fuera de la norma hegemónica binaria heterosexual que se considera lo moral y lo correcto. Y con este párrafo del prólogo quisiera entonces darte la palabra, Amaral, que nos compartas también un poco del otro texto que está en Discriminaciones, donde tú estás haciendo una investigación histórica en El Salvador y en Centroamérica, desde 1770 hasta la fecha, ¿no? Para ver dónde se encuentran las personas de la disidencia en la historia de Centroamérica. ¿Dónde las encuentras entre líneas? Bueno, gracias Ingrid por la presentación, por la pregunta. Y bueno, ¿a dónde se encuentran las personas LGTBI en la historia de Centroamérica? Pues se encuentran entre líneas, entre silencios y entre mucha censura. Básicamente son temas relegados a moralmente condenados y son temáticas que han intentado borrarse de la propia historia y de las páginas de la historia. Y ahí iniciamos con una discusión también que está más que vigente en este momento respecto a los archivos, el acceso a archivos y la búsqueda en esos archivos. Entonces, ¿qué acontece? Que nuestra historia oficial se encuentra básicamente en los archivos, y en esos archivos, por una condición de moral, historias o páginas sobre personas LGTB fueron apagadas, borradas, censuradas en muchos casos. Entonces, básicamente en nuestra historia oficial no hay nada respecto a personas LGTB. Y mientras más nos alejamos en el tiempo, o sea, en este momento, el siglo XXI, la década del 2000, 2010, 2020, tenemos cuestiones más recientes y podemos encontrar información. En la década del 80 y del 90, la temática del VIH y la organización de movimientos de la disidencia sexual hacen que nos tengamos algunos registros en varios lugares, y también la irrupción, por ejemplo, de poetas, de cuentistas, de novelistas, a intentar contar nuestra historia. Por ejemplo, no puedo dejar de lado el trabajo que hace Silvia Matus desde el 92, 94 con sus poemas, poemas eróticos, poemas lésbicos, en denunciar esa invisibilidad hacia las personas LGTB y en específico hacia las mujeres lesbianas. Ahí tenemos también en la década del 90 a una novela que se llama Ángeles Caídos, de Carlos Soriano, que ya no está con nosotros, que narra un poco la intersección entre la precariedad, la identidad de género, el trabajo sexual, el VIH en las calles de San Salvador. Y también el propio Mauricio Suárez Orellana con su novela Ciudad de Alado, que gana un premio en 1999, pero en otras latitudes, haber ganado ese premio en un juego floral, no sé si sea de San Salvador o a nivel nacional, básicamente hubiera representado la publicación de esa novela. Pero ¿qué aconteció? Esa novela fue relegada por más de 10 años y fue publicada como tal, fuera de las fronteras del país. Fue publicada en Costa Rica, mostrando cómo la discriminación institucional es muy, muy, muy fuerte
en el país. Y así, o sea, mientras más vamos recorriendo la historia, mientras más nos alejamos de nuestro punto de partida, que sería la contemporaneidad, nos vamos encontrando menos información de personas LGTBI en la historia, a las cuales yo le nombro como disidencias sexuales y de género, porque estas siglas, estas identidades son de uso muy, muy reciente, desde 1995, si puedo colocar una fecha más o menos donde se comienza a utilizar en El Salvador o por donde identifiqué el uso de las primeras siglas en el país. Y ahí, en la historia, más abajo, podemos encontrar a la hombruna, a la mujer-hombre o el hombre-mujer, a la amazona en un dado caso. Y en otros, o sea, los insultos peyorativos que ya hemos conocido y tenemos en nuestra memoria reciente, como maricón, afeminado, culero, marimacha, machorra, y así por demás. Y en cada momento del país surgen como elementos específicos. Y entonces, ya con este parámetro, el texto que yo colaboré específicamente para el libro se llama Muy Afeminado, la sexualidad proscrita en el periodo colonial salvadoreño. Este básicamente es un relato, un análisis de un proceso colonial que encontré en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala. ¿Por qué? Porque los archivos coloniales de El Salvador se quemaron cuando se incendió el antiguo Palacio Nacional, si mal no recuerdo, en la década de 1890. O sea, ahí se perdió toda nuestra historia colonial y los primeros años de la República del país. O sea, más o menos como 360 años de historia se incendiaron en una noche. Y así nos quedaron muy pocos archivos para buscar estas identidades. Entonces, en esta tarea de procurar información, encontré en el Archivo General de Centroamérica 5 procesos coloniales donde interaccionaban la categoría de pecado nefando para nombrar a lo que en ese momento jurídicamente se conocía como sodomía a nivel de textos bíblicos como tal. Y así encontré este proceso colonial. De esos 5, únicamente 3 eran de personas que le podemos nombrar hasta cierto punto, entre comillas, de disidencia sexual y de género, porque no queda completamente comprobado decir eran, sino que hay un indicio por el proceso colonial que se dio, pero no cierra a la discusión la existencia de esa persona con una identidad sexual divergente a las normas. Entonces, esta es la historia de Faustino Galdames, un hombre de 29 años, residente en Metapán, el cual es acusado por sodomía. Lo interesante de este caso es que para la época colonial, en este tipo de casos y de acusaciones se tenía que procurar como mínimo 3 testigos y hacer un juicio respecto a eso. Entonces me parece muy interesante porque siguieron a cabalidad la norma para seguir este juicio, encontraron los 3 testigos, cada uno como tal muy interesante, porque el primero donde inicia la acusación, entre los argumentos que se da, era que era una persona con deficiencia mental y básicamente le llamaban loco, así de manera específica. Posteriormente procuran a otro testigo, Juan Agustín Morales, el cual es identificado como indio y el cual argumenta que había tenido algún tipo de insinuación
por parte de Galdames como 6 años antes de esta acusación. Entonces me parece interesante por la situación del tiempo. Pero al final de esta acusación, primero era Salomé Ramírez, que era identificado como loco, después Juan Agustín Morales como indio, pero el que da en definitiva la acusación contra Galdames fue José Antonio Burgos, el cual dice que cuando tenían Burgos 12 años y Galdames 10, este le había insinuado cometer un acto sexual. Entonces, esa insinuación cuando Galdames tenía 10, o sea, en la preadolescencia, fue lo que al final el jurado, en este caso en la alcaldía de Metapán, donde se inició el juicio, y en la Real Corte, Criminal en Guatemala, que definió el caso como tal, determinan que era real la situación de haber cometido el pecado de sodomía o el delito de sodomía por la insinuación que Galdames hizo cuando tenía 10 años a Burgos como tal, y no tanto por el testimonio de Juan Agustín Morales y José Antonio Burgo y Salomé Ramírez, que serían lo más reciente en ese momento. Y a él lo acusan como tal y le designan, si mal no me equivoco, 6 años de trabajo forzados al Servicio de Obras Públicas en San Salvador, en lo cual este dictamen se iba a hacer ejecución y se mandaron las copias respectivas a las personas interesadas. Y para ya finalizar y cerrar lo del caso, lo que me llamó bastante la atención es la utilización del concepto afeminado para describir el actuar y el proceder de Galdames, en este caso, por parte del alcalde de Metapán. Muchas gracias, Amaral. Muy interesante la historia que has logrado encontrar en El Salvador. Es una lástima que hayamos perdido verdaderamente toda nuestra memoria, ¿no? Y la que está, pues como tú dices, está censurada porque fue escrita por personas que la narraban desde su percepción, desde sus valores de la moral y de lo que era lo correcto y lo normal. Entonces hay que reinterpretar y recrear esa historia para volver a crear sujetos que también se reconozcan en su participación. Y con esto quiero pasar un poco contigo, David, que tú también trabajas mucho el tema de memoria histórica, y en los dos textos que has compartido con nosotros, Indiscriminaciones, ¿A dónde iremos nosotros?, y Cartografías del Deseo, Managua, Espacios en Fuga, en ambos se retrata el tema y lo mencionas de maneras muy diversas, como por ejemplo al decir: fíjese, compa, que sin las locas tampoco se puede hacer la revolución. Nosotras hemos puesto la cuerpa en la lucha, en las luchas del cotidiano y en las grandes luchas que han marcado la historia del país. Y así como han puesto la cuerpa, no han sido reconocidas. ¿Cómo nos narras tú? ¿De dónde surge esta postura para narrar sobre la memoria histórica y reclamar el reconocimiento del aporte que se hace desde las personas de la disidencia sexual y de género? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar en el espacio. Para mí es un privilegio poder estar aquí. Y bueno, hay dos cosas fundamentales que marcan mi vida, ¿verdad? Tanto mi vida personal como mi vida como artista, tanto de la escena como de la escritura. Y es en principio las relaciones que yo tuve, siempre lo digo y lo voy a reconocer siempre, con mi bisabuela y con mi abuela, porque eso me permite entender la ciudad de Managua, abrazar la ciudad de Managua, pensar la ciudad de Managua con otra perspectiva que muchas veces las personas de mi generación no la tienen. Yo nací en la posguerra, yo nací cuando llegó a Nicaragua la democracia neoliberal en 1990, ¿verdad? Y por ende yo no conocí la Managua de antes del terremoto del 72. Y por otro lado, algo además de la relación con mi
con mi abuela y mi bisabuela, ¿verdad? Y haber nacido en esta generación, ¿verdad? Que fue también víctima de muchas, de muchos conflictos políticos y de muchas borraduras de memorias del pasado reciente de Nicaragua, porque había una pugna de nación, si bien se firma la paz, entre comillas, hay todavía muchas tensiones políticas en el país. También la otra parte, ¿verdad?, que me toca muy de cerca es la influencia de mis dos maestros, Gonzalo Cuellar y Soa Mesa, del teatro Guachipilín, en tanto mi visión y mi postura política como artista. En tanto mi visión y mi postura política como creador de la escena, ¿verdad?, y también de la literatura. Porque algo en el trabajo que yo he venido haciendo, que serán los últimos 8 o 10 años de mi vida, ha sido un trabajo de hormiga, ha sido un trabajo que me ha llevado a recorrer este periplo de distintos archivos, archivos orales, fotografías, literaturas, conocer personas, que para mí eso ha sido fundamental, y poder ir hilvanando, ¿verdad?, en todo este periplo. Otra cosa que para mí marcó mi vida fue haber ido a estudiar a La Habana y haberme encontrado que el mundo del teatro de La Habana estaba mayormente dominado por las locas, como decimos en Cuba, por los pájaros, por los cochones. Y ver cómo estas personas, a pesar de todas las violencias que se ha vivido en el proceso de la Revolución Cubana, ¿verdad?, que no ha sido del todo abrazador con las personas LGBT, cómo las locas ejercían el poder desde la letra. Y esto me empezó a cuestionar y a interrogarme qué ha pasado en Nicaragua, qué pasó en Managua, qué pasó en mi ciudad, qué pasó en mi país. Y cada vez que yo iba de vacaciones, siempre buscaba cosas, buscaba lecturas, preguntaba por gente, y así me fui involucrando, ¿verdad?, en distintos procesos que me llevaron a decidir abrir un blog, y a partir de ahí empecé a escribir algo que es un género que a mí me encanta, y es el género por antonomasia de las locas en la América Latina, y es la crónica. Y en este caso la crónica urbana, ¿verdad? Parece que las locas amamos las ciudades, ¿verdad? Las ciudades chiquitas, cosmopolitas, estas modernidades periféricas nuestras. Desde México hasta Argentina, el género de la crónica urbana ha sido muy, muy utilizado. Por nosotras, por las locas. Y entonces empecé a escribir y posteriormente tuve la oportunidad de realizar una maestría en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, cuando la UCA todavía no había mutilado la parte académica del INCA. Y ahí, bueno, también conocí, ¿verdad?, otras posibilidades de ensayísticas, otras posibilidades a través de los estudios culturales. Esto me llevó a tener distintas metodologías y distintas herramientas también para poder entrarle a los archivos. Y paralelo a todo este trabajo académico, a todo este trabajo escritural, también estaba mi trabajo desde la escena. Porque una de las cosas que yo siempre me propuse al escribir o a visibilizar o a hablar sobre este pasado reciente de las locas de Managua, sobre todo, que es el tema que yo investigo y que me apasiona enormemente, era poder hacerlo en todas las plataformas y a través de todas las posibilidades que yo tengo. Entonces, desde la narración oral, escribía los cuentos, la narrativa de ficción, y los contaba en la escena, en espectáculos del Movimiento de Narradores Orales de Nicaragua. Hice unos ensayos, hice unas investigaciones sobre uno de los dramaturgos que es pilar del teatro nicaragüense, que era homosexual y que ha sido, su homosexualidad ha sido silenciada desde la dominancia literaria nicaragüense, y es Rolando Steiner, y al final terminé haciendo un monólogo con el Guachipilín sobre la vida de Rolando Steiner. Por otro lado, bueno, disímiles en entrevistas de radio, de periódicos digitales,
ensayos publicados en revistas culturales, en revistas de historia, la tesis que produje para la maestría, que es una cartografía del deseo marica en Managua antes y después del terremoto del 72, que en nuestra historia reciente urbana el terremoto es el parteaguas y que inclusive mucho más que la guerra y mucho más que la revolución y mucho más que la entrada de la democracia neoliberal, el terremoto es la memoria dominante de la literatura y de las investigaciones de la ciudad de Managua. Entonces, bueno, son todos estos procesos que me han llevado a pensar el anverso y el reverso de una misma historia, el anverso y el reverso de un mismo pasado y a colocarlo en diferentes plataformas. Aquí en el libro yo tengo tres textos, dos de ellos, bueno, los tres, yo le dije a Mauricio, aquí voy a decir la verdad, yo le dije a Mauricio, mira, tengo estos textos, vos escoge cuáles son los que más te gustan. Hay uno que sí tiene que ir de cabecera y es el de Cartografía del Deseo, Managua, Espacio en Fuga, porque esa crónica para mí es como mi crónica, es decir, ese texto es un parteaguas en mi recorrido por la literatura, porque en ese texto yo expongo, yo visibilizo, yo propongo, yo muestro ese devenir de las locas en Managua antes y después, desde los años 60 hasta los 2000, ¿verdad? Y esto también da pie a otros múltiples textos, otras múltiples acciones escénicas que para mí son fundamentales y que han marcado mi vida. El otro texto que posteriormente voy a compartir algún fragmento, que es el texto del que Ingrid tomó la cita, es A dónde iremos nosotros, que lo escribí en el contexto de la crisis política del 2018 en Nicaragua. Porque en medio de toda esta crisis y en todo este de reacomodarse de la nación, también yo me seguía preguntando dónde vamos a parar nosotras. ¿Dónde vamos a estar nosotras? ¿Dónde vamos a estar las personas de la disidencia sexual en este supuesto nuevo modelo de nación, ¿verdad? En este nuevo disque refundar la república. Entonces, son como estas cuestionantes o estos cuestionamientos, ¿verdad? Que siempre me voy haciendo en relación a las cosas que van circundándome y que van sucediendo, y siempre, en mi caso, yo voy buscando respuestas en el pasado. A mí me encanta eso, me encanta siempre hacer genealogías, hacer trayectos, recorrer estas memorias invisibles, invisibilizadas por la dominancia literaria y la dominancia científica de Nicaragua, que hasta hoy sigue siendo muy ortodoxa y que hasta hoy tiene muchísimos lastres del somocismo. En su concepción, en su ideología, esa fundación de los vanguardistas, ese momento fundacional o refundacional de los años 30 en Nicaragua, estos literatos vanguardistas, somocistas, fascistas, camisas azules, ese pensamiento de esta gente sigue hoy diseminado en el mundo intelectual nicaragüense. Entonces, mi apuesta y mi propuesta ha sido siempre pensar en estas intersecciones entre ciudad, entre sexualidad, entre memorias y entre arte, porque también es ir hilvanando desde una mirada interseccional cómo estos multiversos de las personas LGBT en Nicaragua se ha ido moviendo. Muchas gracias, David. Vamos viendo justamente cómo todas estas intersecciones se van presentando en este libro, que la idea es ahora que todas las personas que nos están escuchando se lleven una idea bastante completa de lo que pueden encontrar en esta publicación, que se animen a descargarla, que se animen a leerla
y que se animen a seguir a todas y todos los escritores y escritoras que conforman parte de este libro. Aparte, en el libro también encuentran fotografías, caricaturas, dibujos, narraciones, testimonios, y encuentran diversas formas de la narración, de cómo planteamos y contamos la historia. Y aquí también quiero entonces pasar ahora con Marielos. El Marielos, ¿no? ¿Cómo se plantea y se narra la historia desde tu postura, desde tu visión, desde tu realidad? Que como una mujer lesbiana feminista en esta sociedad sumamente patriarcal y machista, donde las mujeres lesbianas son borradas todavía con mayor violencia que los hombres gay, de la historia, y todavía incluso es así esta realidad, ¿no? ¿Cómo tú te enfrentas a esto desde tu poesía? Bueno, buenas noches y gracias otra vez por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Pues nada, para mí en realidad que desde la misma, del mismo trabajo creativo, digamos, o de mi encuentro con la escritura como proceso creativo, creo que viene de lugares sencillos, digámoslo, de alguna manera. Para mí es justamente la manera de poder confluir diferentes influencias. En mi caso, creo que lo principal ha sido los feminismos, ¿no? El lesbofeminismo, el encontrarle sentido a muchas cosas que yo experimentaba, que, claro, en mi infancia, en realidad, mayores modelos de cómo, referentes, ¿no? De cómo ser una mujer lesbiana o que no pasaba nada con esto. Y lo que decía Marali, hablaba de algunos de los calificativos, ¿verdad? Algunas de las maneras para nombrarnos, ¿no? Era únicamente lo que existía. Entonces, toda esa vivencia de no, de saberte ajena, ¿no? De saberte extraña en un mundo justamente sumamente violento de ser mujer, ¿no? Primero. Y luego que, claro, en mi caso, siempre mi expresión de género fue incluso la que mantengo aún, nunca fue lo que se consideraba femenina, ¿no? Entonces, partiendo de eso, fueron algunas de mis primeras experiencias, los que, claro, para mí solamente toman sentido, forma, incluso cuestiones estéticas también en lo que yo escribo a partir de mi encuentro con el feminismo. Es para mí la herramienta más potente, es justamente donde ahí yo encontré un nicho, donde yo me sentí finalmente reconocida, digamos, y valorada mi experiencia vital. Algunas de estas cosas, ¿no? que mencionabas con respecto a la invisibilización de las mujeres, específicamente en cuanto a la sexualidad, siempre la sexualidad de mujeres ha sido contada, el placer, el deseo, el erotismo, mayoritariamente ha sido contada desde voces masculinas, ¿no? Son los referentes que tenemos en todas las expresiones del arte, no solamente en la literatura, ¿verdad? Entonces, un poco eso también es algo que yo quiero, ¿no? O pretendo romper un poco con lo que hago, ¿no? El deseo vivido desde un cuerpo de lesbiana, ¿no? Las violencias, efectivamente, también que experimentamos, y en mi caso, sí se cruza obviamente el ser mujer, el ser una mujer lesbiana, el ser una mujer lesbiana con una expresión de género particular que muchas veces te hace más visible, ¿no? Y por lo tanto receptora de otras violencias. La clase, por ejemplo, también es otra cosa que particularmente me interesa en las luchas sociales, por ejemplo, lo que me va tocando, afectando, o a las que están, con las que me conecto, digamos, ¿no? Pero sí, básicamente, ¿sabes? Para mí viene desde ahí ese proceso de escritura, de qué es lo que quiero contar, cuál es la línea narrativa, por llamarlo de alguna forma, que a mí me interesa el contenido. Para mí,
de verdad, ahora justamente porque estoy estudiando una maestría en escrituras creativas, está siendo bastante complicado, ¿no? Porque efectivamente hay un peso en cuanto a lo estético, ¿no? A las reglas, y bueno, no tanto las reglas, pero digamos el peso, ¿no? Del canon. Entonces, me está costando mucho, ¿sabes? Porque para mí sí que dentro de lo artístico, lo estético tiene un peso, pero si está vaciado de contenido, para mí no tiene ningún sentido. Entonces, me salió un bracito ahí. Para mí eso es lo más importante, que lo que yo pueda escribir, pueda narrar, pueda contar, lo que pueda encarnar desde mi escritura, tenga un contenido político, pueda mover algo, hable de una experiencia vital del lugar que tenés en el mundo y arrebatar, ¿no? Esas líneas que han estado mayoritariamente en poder de los hombres, ¿no? Y hasta usurpar nuestras voces, hablando por nosotras. Entonces, un poco es por ahí, creo yo. Gracias, Marielo. Justamente, ¿no? La poesía como esta arma de cambio, que lo hemos visto, las letras, claro, han acompañado todos los procesos de revolución y de transformación social, pero la poesía particularmente tiene ese poder de mover las emociones y de generar transformaciones a nivel individual, pero colectivo. Y sí, yo miro mucho en tu poesía justamente esta arma de cambio para nombrar, para volver a hablar sobre el placer sexual de entre mujeres con mujeres y cómo podemos dejar de imaginar que solo existe placer con un pene, ¿no? Cómo tú lo nombras, cómo las mujeres lesbianas lo viven y dejar este imaginario que ha sido creado por voces masculinas sobre el placer sexual femenino. Entonces, sí lo miro mucho en tu poesía y con eso te quisiera pedir que oigamos entonces una de tus poesías, casi siempre te pido la misma porque me encanta, que se llama Mejor Lesbiana que Sombra Privilegiada, que está también dentro del texto, y empezáramos entonces a escuchar un poquito de los textos ya que encontramos dentro de Discriminaciones. Perfecto. Bueno, entonces, a ver si no me falla la computadora. Bueno, Mejor Lesbiana que Sombra Privilegiada. Yo soy la revolución cubierta en escupidas, marimacha, varonila, machorra. Camino resuelta por tu calle fálica. Yo te hago mujer, yo te convenzo, yo te la meto. Colibrí aleteando son mis ojos, el miedo no le paga renta a mi cuerpo de lesbiana, nunca penetrada, mil veces penetrada. La amenaza es la misma, la valentía diversa. Yo soy la confusión adobada con salmos, pecadora, sucia, aberración. Llena de dudas, beso tus mustios cariños. Yo tengo la culpa, yo te crié bien. Yo prefiero puta que lesbiana. Cucaracha en la hecatombe es mi deseo. El placer es polizón en senos multiformes. Política, erótica, el clítoris es uno, el arte ilimitado. Yo soy la ruptura desterrada del arco iris. Tortillera, silencio, atrás. Indeseable es mi huella sobre tu mordaz concreto. Machorra amargada. Marimacha inconforme, perra creída. Avispa en tu párpado mi lengua fue. Tu burla solía reforzar la sumisión milenaria. Protagonista, villana, tu lucha no es mía, mi lucha no es tuya. Yo soy la locura. Mi caos habitó la casa de Safo. Mujer, homosexual, femenina, feminista. Cuando la rabia no me cupo más, exhalé con ritmo al estar desclosetada. Lesbiana, feminista, estar y actuar. La ardilla no le teme más a la pantera. Ágiles rodean alambres de púas en complicidad neonata. Compañera invisible, compañera visible. La apuesta es ahora, la urgencia perenne. Bravo, muchísimas gracias, Marielo. La poesía es ahora, justamente, siempre me encanta escuchar esta poesía, sobre todo esta reflexión que hace sobre como que si existiéramos mujeres completas y mujeres incompletas,
y cómo la penetración vuelve completa a una mujer, el que es a lo que se tiene que enfrentar no solo las lesbianas, pero más las lesbianas que las mujeres que no somos lesbianas o que no son lesbianas en la sociedad constantemente, ¿no? Y también con esto quiero pasar a Noé, porque aquí nos adentramos a algo todavía más confuso para la sociedad y que es todavía más difícil de interpretarlo y tratar de entender cómo lo vamos volviendo normal y se deja de volver algo que la gente no sabe ni cómo nombrarse o cómo nos nombramos. Tu texto me gusta muchísimo, Noé, porque justamente narra la historia de H, es una persona joven en el texto, que nos dice que no encuentra las palabras exactas para describirse y que se encuentra sin una imagen clara de sí misma, que le pasa mucho a las personas de la disidencia. Tratamos de encontrar y de identificarnos de estas palabras que el mismo Amaral nos decía, no son tan viejas, apenas en 1995 empezaron a utilizarse acá en El Salvador, en la región. ¿Cómo marca esto la concepción de una misma, de uno mismo, al querer identificarse dentro de estas casillas quizás, pero ver que uno no queda ahí? ¿Cómo te encuentras tú en estos textos y nos narras desde ahí? Bueno, pues gracias. Sí, esta es la parte complicada. Cuando resulta que sí, así como lo dijo Amaral, estamos en un abecedario de letras que ya va creciendo cada vez más, pero que no son nuestras letras, por decirlo así, ¿no? Son, cuando este personaje de H crece, las letras estaban ahí y le tocaba asumir algunas de ellas, ¿no? Y resulta que H crece en un contexto bastante peculiar, o sea, nace en 1983 cuando tenemos un genocida en la presidencia que dirige el país y masacra al pueblo, y en ese mismo año llega el Papa Juan Pablo II por primera vez a Guatemala, ¿no? Entonces H también tiene una historia, y creo que como los otros compas han dicho, ¿no? Creo que en el pasado también están las respuestas, quizá, y con suerte tenemos más preguntas. Entonces, H se va creciendo, va analizando su infancia, va haciéndose sentido en que se siente diferente y que no sabe cómo encajar, pero encaja, porque no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, H se encaja porque quiere sobrevivir, porque quiere un poco de paz en medio de todo el caos, ¿no? Este mismo caos que nos decía Marielos, ¿no? Y después, pues sí, asume que existe una letra en este abecedario que le queda de alguna manera, pero no totalmente, ¿sí? Entonces lo usa, se mueve en esta letra, pero después descubre otras cosas y siempre hay más, porque esto es diverso, ¿no? Y la valentía será diversa, ¿no? Y entonces resulta que H dice, bueno, sí, dentro de estas letras pues me identifico con queer, con gay, incluso con trans, pero la L que le han puesto toda su vida no es la que mejor le casa, ¿no? Pero ese conocimiento que tiene H es porque conoce a un colectivo que es diverso. Y ahí también puede plantearse como espejo si esas preguntas también son para este personaje. Y este personaje que dice que lo queer posiblemente viene de la idea de que quiere ser mitad hombre, mitad pez. Porque tampoco es que quiera ser un hombre como tal, como este hombre que ha predominado en las narrativas centroamericanas, ¿verdad? Que es el hombre blanco, heterosexual, cisgénero. Y resulta que no, que H quizá no quiere eso, que sí quiere transitar, pero no precisamente en una forma binaria, ¿verdad? Y bueno, a principio de enero yo escribí un textito sobre este libro que estamos presentando hoy, y resulta que hay muchas cosas que concuerdan. Somos particularmente centroamericanos con una historia que nos une, y es una historia lastimosamente violenta. Y esta parte lo escribí porque alguien, una colega periodista, me contaba que otra colega de ella le decía: es que yo quiero contar cosas bonitas de la comunidad LGTB. Pero porque hay que contar cosas bonitas porque hay mucha violencia. Todo es muerte, ¿no? Pero entonces yo le decía, ¿pero en qué mundo está parada esta colega que no se da cuenta que también estamos en este contexto, ¿no? O sea, vivimos en una región misógina, transfóbica, racista, religiosamente binaria,
colonial, ¿no? ¿Y qué le hace eso a esta comunidad, ¿no? A la que dijeron que es comunidad, pero a veces también tenemos intersecciones que nunca se topan, ¿no? Y bueno, entonces este libro, a la larga, lo que hace es que es un proyecto polifónico que trata de presentar en textos híbridos, porque todo lo que aparece en este texto, en este libro, en Discriminaciones, no son textos académicamente permitidos, ¿no? O blanqueados, por decirlo así. Son textos híbridos que meten poesía, que meten ensayo, que meten relato, testimonio. Hay un artículo periodístico, ¿no? Pero la forma en que está narrado cada texto, cada parte, es también como rescatar esos propios espacios que se van creando dentro de nuevas narrativas disidentes. Entonces, lo que quiere rescatar este texto también es que no somos una cosa superficial y plana, somos bien complejos y queremos sobre todo, creo que lo voy a hablar por todos porque creo que es algo que es así, ¿no? Queremos nombrarnos desde todos los espacios, reconocernos desde todos los espacios, pertenecer a todos los espacios, ya sea en la cama, en los cuerpos, en las calles, en la política, en el arte, en la ternura, el amor y en la historia, ¿verdad? Y yo sí coincido con Amaral y con Rocha, porque creo que en la historia también podemos encontrar, hay historias que no se han contado todavía, y hay que descubrirlas. Y, por ejemplo, yo tenía este comentario, y tal vez podemos volver ya al panel con todos. Okay. Tenía un comentario porque aquí en Guatemala, hace poco se hizo una investigación sobre la persecución de hombres gays durante el tiempo del conflicto armado. Y esos archivos se recogieron cabal en el Archivo Nacional de la Policía Nacional, ¿no? Eso fue una investigación de una antropóloga sotujil, María José Pérez-Cian, que se topó también con esta información y después fue hilando cómo estos colectivos no eran colectivos pasivos, ¿no? Sino eran colectivos hombres homosexuales que se estaban organizando para poder también defender sus derechos. Entonces ahí vamos creando otro tipo de narrativas de que no somos políticos, de que no somos superficiales, de que tenemos historia y que queremos siempre seguir luchando por los derechos. Gracias, no es justo, no, y que tampoco son débiles, que es siempre lo que se le junta mucho, ¿no?, al hombre homosexual, que por tener ademanes femeninos también son más débiles. Y escuchar ese tipo de narrativas de hombres homosexuales que se están armando para luchar por los derechos es algo que va totalmente en contra de la narrativa que nos han querido vender, de los estereotipos de cómo tenemos que interpretar estas identidades de las diversas personas, ¿no? Y con esto, Amaral, quisiera volver contigo a que nos comentaras un poco. En tu prólogo tú escribes justamente que dentro del libro se encuentran relatos de violencia de género que muchas personas se van a preguntar que si son ficción, pero que no lo son. Y hablas incluso de estar viviendo como un tipo de guerra. ¿Cómo lo interpretas ahora esto que escribiste? Bien, yo lo sigo manteniendo. La situación, estamos en un conflicto armado de baja intensidad, de bajo nivel, pero que se ensaña en los cuerpos y en las identidades de los más débiles, que básicamente aparecen ahora en los titulares de los periódicos, de muchas veces de manera discriminativa y de corte amarillista, como es los crímenes de odio contra mujeres trans que ejercen el trabajo sexual de calle. Pero existen otros tipos de asesinatos simbólicos, violaciones correctivas contra mujeres lesbianas, personas que son literalmente torturadas por sus propias familias con esas
mal llamadas y mal practicadas terapias de reconversión sexual que todavía existen y se que practican, y la situación de la expulsión y la persecución de personas LGTB por ser lo que son, personas LGTB, que son literalmente expulsadas de sus hogares. Y ahora, retomando un poco lo que ha marcado este año 2020, la situación de expulsión de personas LGTB de sus hogares en plena pandemia, en plena situación de confinamiento y de cuarentena domiciliar obligatoria, y que fueron expulsadas en ese momento por sus familias. Entonces vemos que la situación de la persecución todavía continúa. Estamos ahora en otros niveles. Estamos viendo procesos también de violencia política acentuada en diversos países. También la situación de los fundamentalismos que se están metiendo en las entrañas de los estados, de los gobiernos, también están focalizando una, que yo le llamo una economía política del exterminio, contra identidades que no se ajustan a su visión de lo normal al interior de las sociedades, y que están a la búsqueda de exterminar comunidades, exterminar personas, no tanto la situación de sus cuerpos, pero sí tenemos el mejor ejemplo de eso en Guatemala con la ley 5272, si no me equivoco el número, que está en vigencia y a punto de ser aprobada, y lo cual básicamente imposibilita a una persona LGTB poner una denuncia por acoso, por insultos, por agresiones, porque se le va a permitir, entre comillas, a la otra persona insultar bajo el pretexto de la libre expresión. Y al mismo tiempo se está conjuntando la penalización absoluta del aborto y la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces vemos cómo esas intersecciones para el mal se conjuntan y comienzan a atacar en áreas que serían los derechos sexuales y reproductivos, que es el punto específico lo que se está en ataque en este momento, y no solamente en Guatemala, en todos los países, en algunos con ataques más avanzados, bueno, en el caso de Honduras, con la prohibición tanto del aborto como el matrimonio de personas del mismo sexo, en El Salvador, que también el aborto está prohibido en toda su forma desde el 97. Existe por más de 15 años una propuesta para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Panamá está en férrea lucha en este momento, inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que esas leyes no se permitan. En Nicaragua también se prohíbe con el Código de Familia, y únicamente queda Costa Rica en cierta medida, hasta el momento, con una visión de apertura, pero la cual, si retornamos un poco en el 2018, con la amplia apoyo que tuvo un candidato fundamentalista religioso, eso no sabemos cuánto tiempo pueda seguir en vigencia, porque estamos en pleno campo, o sea, los derechos están en disputa y los cuerpos estamos en resistencia. Y en este proceso, las alianzas, los acuerdos, la solidaridad, la sororidad es de vital importancia para poder, aquí en este caso, de manera colectiva, seguir existiendo, porque tanto los fundamentalismos y los grupos antiderechos los que buscan es el exterminio de cuerpos, identidades y subjetividades, ya sea de manera legal por medio de leyes o con prácticas vejatorias como las que ocurrieron en los campos nazistas de la década del 50. Entonces, estamos en ese parámetro, y como Noé claramente lo dijo, no es nada, o sea, hay cosas bonitas adentro
de todo lo que es la comunidad, de las personas, de las intersecciones, de las letras LGTBI más en Centroamérica, pero en este momento nos convoca a seguir resistiendo, luchando, porque estamos en franca guerra y tenemos que reconocerla desde allí y no bajar la guardia y generar, como ya lo estaba mencionando anteriormente, alianzas, acuerdos, solidaridad y sororidad entre todos nosotros, porque si entre nosotros no estamos acuerpados, el mundo heterosexual, binario, cisgénero, tampoco nos ve y nos puede, como ya la historia lo demuestra, dejarnos a un lado, al margen. Y entre todo eso, estas actividades, estas publicaciones quieren dar un testimonio sobre este tiempo histórico, sobre lo que nos convoca a dar la lucha, que otros ya lo hicieron. O sea, nosotros, como ya Noel lo estaba diciendo, de ese estudio del 2018 sobre personas homosexuales en Guatemala en época de guerra, ya lo hicieron. También en Nicaragua se hizo eso mismo en la propia época del sandinismo en el gobierno. En El Salvador se ha intentado hacer desde el 76. Y así, o sea, nosotros somos estamos heredando luchas que otros, otras y otras ya iniciaron y que nosotros estamos continuando y esperamos que nuevas generaciones que pueden ser que nos estén viendo en este momento, que las continúen, porque esta lucha no va a finalizar en un año o dos, esta lucha va para largo y para largo tenemos que seguir apoyándonos, conociéndonos, dialogando, enriqueciéndonos con nuestras voces, nuestras perspectivas, porque con cada voz, con cada perspectiva, uno se enriquece más, tiene mayores parámetros para analizar lo que existe en este momento de la realidad. Entonces, Ingrid, con tu pregunta, estamos en pie de lucha, para resumir. Estamos en pie de lucha por mantener los derechos ganados, ¿no? Y ni un paso para atrás con los derechos que se han ganado y por los que falta todavía por conquistar, porque estos hay que conquistarlos con luchas. Gracias, Amaral, por tus comentarios sumamente profundos. Es duro escuchar, ¿no?, que todavía nos encontramos en luchas entre las diversas formas que existen de vivir la humanidad y que no podemos terminar de entendernos y de aceptarnos. Sigue siendo duro. Y el texto también, pasando ahora contigo con David, que nos querías compartir tu texto, ¿De dónde iremos nosotros?, justamente trata sobre esto, ¿no? De estos momentos de tensiones, de múltiples formas de violencia, y de qué va a pasar con las locas, como tú dices, qué va a pasar con ellas. ¿Nos quieres compartir un fragmento de tu texto y desde tu vivencia? Claro que sí. Dos cosas, bueno, les voy a compartir el texto y una consigna para este momento de resistencia, como decíamos en Cuba. A la lucha, no somos fuertes, pero somos muchas. Así que arriba a todo el mundo, que esto no se acaba aquí. Voy a tratar de hacer una síntesis, el texto es largo, pero voy a tratar de hacer. Retomando la cita de Ingrid, que me gusta mucho, dice: es que fíjese, compa, que sin las locas tampoco se puede hacer la revolución. Nosotras hemos puesto la cuerpa en la lucha, en las luchas del cotidiano y en las grandes luchas que han marcado la historia del país. La montaña, sin duda, era algo más que una inmensa estepa verde. Era ese beso en los cortes de café. Era cocinar para los blí. Era pasar correos, pasar bombas camufladas. Era meterse en la casa del obrero y matar al dictador, aunque eso nos valiera la vida. Era salir a las calles y hacer protestas universitarias. Era hablar con la gente y tratar de convencerla. La montaña era también ese acuerpamiento en los años más duros del SIDA. Era exigirle al cardenal que le bajara el tono a sus homilías, que esto del VIH no era solo de las locas, era enfrentar el código procesal penal y disimular la cochonada para no terminar presa, disimular las plumas en plena democracia.
Se hace un llamado a la constitución de una república y me pregunto, ¿dónde quedaremos nosotros? Las múltiples violencias se cantan como un himno nacional, se cantan con esa idea de homogenización donde aparentemente todos somos iguales. ¡Qué huevos tenía! Se dice del líder estudiantil, y de pronto pasamos del falocentrismo al huevocentrismo en un abrir y cerrar de ojos, y los cuerpos abyectos, marginados, desechables, seguimos poniendo la cara en las luchas. Y recurrimos a la iglesia para que nos acoja y nos ampare. Acudimos a la iglesia como protagonista que valide demandas y luchas. La iglesia aparece como la Liga de la Justicia, con los Batman del siglo XXI que guardan los besos de sus Robin en los closets añejados de la ciudad que hoy luce apagada. Y la empresa privada nos exhibe en sus menús como un plato criollo para la atracción de turistas e inversiones. Locas al ajillo, plumas en su tinta, pague una loca y la otra a mitad de precio. Solo por hoy quintuplica tus locas. La empresa privada que también privatiza nuestros cuerpos y nos vende ideas rosas de locas democráticas de los países del primer mundo, porque allá supuestamente viven felices, porque allá supuestamente no hay discriminación. Hay que ponerle un enema a la república, hay que ponerle un enema para cagar lo podrido. Las lucecitas urbanas se van apagando y las locas seguimos deslizadas en la noche, poniendo nuestros deseos en esa fugacidad. Seguimos deslizadas en el relato nacional que también cargamos a cuestas. Doblamos la esquina y seguimos la vereda que dibuja nuestra ciudad terremoteada. ¿Hacia dónde iremos nosotros después? ¿A dónde irán nuestros deseos? ¿A dónde irán nuestras revoluciones cotidianas cuando la ciudad vuelva a brillar? Muchas gracias, David. Y para seguir un poco con la conversación, que tú mismo haces la pregunta, ¿a dónde iremos nosotros? ¿Te lograste responder? Mira, esto es un sinfín de esto es una historia de nunca acabar, ¿no? Realmente. Yo creo que al buscar estas respuestas en el pasado, al observar el devenir de las locas que han tenido poder en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Porque no voy a decir que únicamente hemos sido personas marginales, marginadas, también hay homosexuales, hay cochones que conforman esto que yo he llamado la cochona ciudad letrada, o sea, este anverso y este reverso, o sea, porque realmente nosotros tenemos esa capacidad de pasar del centro a la periferia en un abrir y cerrar de ojos. Si no, mirémonos todas las personas que estamos en este panel. O sea, todas tenemos privilegios, aunque vengamos de zonas marginales. O sea, yo soy un niño de un barrio marginal de Managua, que no tenía ni siquiera agua potable cuando era niño. Y mírenme dónde estoy. Y ese ir y venir, ese trascender, esa movilidad, creo que es importante abrazarlo, aprenderlo y saber que la lucha, como decía Amaral, no se va a terminar mañana y que en este momento hay un momento regional y después con lo del COVID estamos más jodidos y jodidas, muy fuerte, pero creo que estos espacios, como este libro, Discriminaciones, estos espacios para la colectividad, son fundamentales no solamente para resistir, que es una palabra de la que yo ya estoy harto y cansado, sino para subvertir e intentar poder tener una mejor vida, aunque sea en un intervalo mediano, y sobre todo para que las luchas que las personas de la disidencia sexual vayan a librar mañana puedan ser menos duras que las que nos ha tocado librar a nosotros, porque claramente a nosotras, nos han tocado librar batallas o luchas menos pesadas que las que la gente de los años 50, que la gente de los años 40, que la gente de los años 30.
Entonces, entender todo este devenir y saber o intentar vislumbrar hacia dónde vamos nosotras, creo que me gusta pensar en ese horizonte, como dice Eduardo Galeano, ese horizonte que nos permite avanzar. No sabemos si lo vamos a alcanzar, no sabemos si lo vamos a tocar, pero al menos nos permite avanzar. Y creo que este trabajo, el trabajo de Mauri, que si no nos está viendo, ya lo voy a escribir por WhatsApp. El trabajo de Mauri en alianza y el apoyo, ¿verdad?, de la Fundación Heinrich Boll ha sido fundamental para habilitar estos espacios que son fundamentales, porque a veces uno cree que está arando en la mar. Y cuando uno se encuentra con personas, ¿verdad?, como Amaral, como Noé, como Marielo, uno se da cuenta que somos más iguales que diferentes. Y creo que esos lugares comunes deben ser un sostén y pilares fundamentales para poder seguir, y voy a usar un término de los años 80 en Nicaragua, en la runga, para seguir volando merengue, volando metralla contra todos los sistemas que nos oprimen. Gracias, David, por todo el optimismo, y justamente, ¿no?, somos más iguales que diversos en realidad, ¿no? En el texto de discriminaciones también hay muchos textos que invitan a esta reflexión y que también llaman a formar las alianzas, a buscar estas similitudes entre las diferentes luchas. Yo como mujer feminista también me identifico, por supuesto, muchísimo con las luchas, y sobre todo también me identifico mucho con Marielos, que siempre habla o cuenta cómo ella se encuentra consigo misma y se entiende dentro de esta lucha feminista, lesbofeminista, para ti, y cómo estas alianzas van creando entonces entornos en las que de verdad podemos vivir mejor y mejorar, como tú decís, aunque sea con unos decibeles, siempre para arriba, siempre mejorando las realidades a las que nos enfrentamos, porque al final nos vamos enfrentando en grupos, y en estos grupos y estas manadas que van a ir creciendo cada vez más y que no vamos a dejar que se vaya para atrás ni con un derecho ya ganado. ¿Cómo ha sido para ti este entrelace de las luchas, Mariel? Complejo, complejo, creo yo, que sí que llega un punto en el que, pues sí, te toca, no sé, a veces hay rupturas complicadas, digamos. Yo venía del movimiento LGBT en mi país, entonces, que claro, usualmente la G es la que ha tenido mayor peso. Entonces, ¿sabes? El tema de siempre hay privilegios, ¿no?, que se ponen por encima. Entonces, fue jodida la ruptura, la verdad, porque sí, para mí es eso. Fue una ruptura de no encontrarme, sobre todo de no sentir que estaban para vos, como vos sí lo estabas, ¿no? Entonces, una vez el feminismo llegó a mi vida, sí hubo una pequeña ruptura ahí, sobre todo habían horizontes sumamente distintos, ¿no? Los acentos, digamos, políticos estaban puestos en otras letras que a mí no me terminaban de convencer. Y ahora, la verdad, te digo, entre la pandemia, estar fuera de El Salvador, me siento un poco, digamos, lejana, no sé, fíjate, hay cosas extrañas ahí, comprendo lo que dicen los compañeros. Y que sí, pues, lo de la resistencia, estoy súper de acuerdo con lo que menciona David, hasta acá, ¿sabes? Porque no es solamente el hecho, en mi caso, ¿verdad?, por ser lesbiana, pero por solo ser mujer, ¿no? Esa es una guerra constante con la que todas hemos tenido que librar en diferentes momentos, en diferentes intensidades, de acuerdo a los privilegios que tenemos, ¿verdad? Pero entonces me siento como, no sé, lejana, digamos, fíjate, esa es la palabra. Creo que obviamente conecto muchísimo más con las luchas feministas,
y que dentro también tenemos algunos conflictos, digamos, donde se van poniendo estas cosas, pero en general, no sé, creo que vas a medida, vas cambiando, vas encontrándote en otros lugares, otros asideros, podés juntar más luchas, ¿no? Creo que todo el tema de clase, el tema racial también nos conecta un montón y sobre todo eso, creo que las personas que pertenecemos a las diferentes, a las disidencias sexuales, por llamarlo de alguna manera, creo que lo más intenso, lo más interesante es cuando tus otras identidades también están imbricadas y ahí te vas encontrando en esas otras luchas, ¿no? Entonces, un poco por ahí, raro, un momento raro, digamos. Un poco me recuerda tu reflexión también a la columna que Noé escribió, que menciona sobre estas polarizaciones, ¿no? Donde uno es una cosa o es la otra y estas son las grises, son tan difíciles de vivirlas y de encontrarlas en diferentes momentos o luchas, tanto en la política como en la historia, siempre están estas dos historias que se narran, incluso dentro de los movimientos de resistencia y de lucha, ¿no? Y Noé, tú trabajas mucho con estos conflictos de querer poner todo en blanco y negro y cómo en tus textos y en tu vida tú tratas de encontrar estas zonas grises y encontrar la belleza de estas zonas grises. Y creo que eso es un mensaje muy lindo que encontramos siempre y muy reafirmador para todas y todos, independientemente de dónde lo miremos. No sé si quieres compartir todavía una parte de tu columna o de otro texto. Dale. Sí, bueno, le quería comentar también sobre estas zonas grises, ¿no? A veces, ahora también ha estado de moda, creo que va por olas, pero que te pregunten, bueno, para estar políticamente correcto contigo, ¿qué pronombre prefieres? Y entonces la cosa es el ella, ¿no? La E. Y hay un problemón ahí con la gente de letras, literatura y academia, y no sé qué, que la E no. Y que la X es peor porque no se puede leer, ¿no? Pero tampoco hemos roto la cabeza un poco para pensar, bueno, y entonces... seguimos pensando en binario porque necesitamos un neutro que no es natural en el español al menos, pero no hay un esfuerzo real por realmente pensarse la realidad de otra manera, ¿no? Yo siempre que cuando me preguntan la onda del pronombre, les digo, bueno, soy una persona no binaria, si no se ponen creativos, pues anímense a hacerlo, ¿no? Porque creo que las zonas grises y las zonas, en nuestro caso, arcoíris, tienen muchas posibilidades. Y creo que no siempre nos remitimos a la binariedad de las cosas, ¿no? Creo que los transfeminismos, por ejemplo, también quieren enseñarnos cómo se atraviesan ciertas identidades, ciertas opresiones, ¿no? Y que nos están mostrando un montón de posibilidades, ¿no? Ya hay literatura donde se está haciendo una crítica a todas las cirugías, al uso de hormonas, ¿no? Para transformar el cuerpo precisamente en eso que la heteronormatividad quiere lograr, otra vez encasillarnos en un sistema binario, ¿no? Entonces, y que en este sistema binario siempre tiene mayores privilegios los que se más van a parecer a los hombres heterosexuales cisgénero, ¿verdad? Entonces, sí, con los grises, eso es una cosa. Pero bueno, voy a leerles un poquito del texto. Y es en esto de los privilegios. Y dice así, ¿no? H recortó su cabello y en la calle empezaron a confundirlo como un joven a quien le debían cierto respeto. Por ser hombre blanco no indígena. Y ahí voy a abrir un paréntesis, ¿no? Que me he dado cuenta cuando voy en la calle que cuando me confunden con chico, pues, sí, señor, pasa adelante, ¿no? Pero, y me dicen hasta joven, me reducen la edad, ¿no? Pero cuando me confunden con mujer, señora, ¿no? Y hasta te hacen mala cara. Entonces, bueno, sigo el texto. Al principio le molestaba, después le sacó provecho. El primer privilegio que notó fue que ya no sufría acoso.
El segundo fue notar que su apariencia encajaba más con su imagen amorfa en su cerebro, y aquí empezó a percibir que quizás sí se sentía más cómoda y más atractiva. Y bueno, y ahí va la cosa, ¿no? Que si entonces este personaje H siente que su identidad y su expresión de género confluye en supuestamente lo contrario a su sexo de nacimiento, no le molesta que le sigan llamando a ella, porque no es el punto ese, ¿verdad? Entonces es como enfrentarte a las posibilidades que esta diversidad puede prometer y ofrecer para que de veras sea una resistencia, que sí, también estamos hartos de que siempre estamos resistiendo porque siempre nos dan palo, ¿no? Pero que esta resistencia entonces tenga lentejuelas y que brille como debe brillar, ¿no? Con sus propios códigos, con sus propios formatos, con su propia narrativa, con sus propias historias y con las propias identidades que van a venir y crecer porque somos seres complejos, ¿verdad? O sea, dentro de las identidades no solo es una letra, es que también soy, ¿qué? Soy centroamericana, soy, ¿qué? Mestiza, reconocer el mestizaje como una parte de nuestra herencia también. Porque esto de la diversidad sexual y de la sexualidad en sí no te construye el universo que somos, ¿verdad? Entonces también yo solo invito a que esta tal llamada comunidad realmente se convierta en una, porque necesitamos incluso conocernos entre nosotros mismos, ¿no? Y en el mundillo de letras también, que te encajan en una forma, un género que, sí, este solo escribe diversidad sexual LGTB, esa es la literatura. Por favor, o sea, la literatura habla de la vida, de las experiencias, desde las voces, y qué más creíble que el autor, autor, autora, autore, esté contando su propia vida, ¿no? O sea, que y así como tú dijiste, tenemos más parecidos que diferencias con el resto de la humanidad, ¿no? Y has tocado un punto que también quiero resaltar, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, y escogieron las participaciones por ser personas de la disidencia, y claramente no, se escogieron por la capacidad de la narración y por la muestra tan pura, tanto de emociones individuales, vivencias muy personales, pero que se reflejan en lo colectivo de Centroamérica. Y en el total del libro, entonces forma, como Amaral dice, pues esta fotografía histórica de la región narrada desde múltiples voces, pero sí estamos hablando desde una realidad de las personas de la disidencia. Pero eso no implica que simplemente alguien participó en el libro porque era de la disidencia, que es algo que me molesta muchísimo que la gente lo pregunte, porque no pueden entender el concepto quizás que estamos tratando de presentar con este libro, ¿no? Incluso a las personas que lo pueden bajar y descargar de la página web, ya estamos finalizando. Al final solo le voy a dar unas palabras muy breves para que se puedan despedir, dar alguna información donde pueden encontrar también más textos de ustedes. El libro lo pueden descargar, y el libro, cuando ustedes lo descarguen y vean, tienen un cintillo donde sí están las banderas de la disidencia, ¿no? Está la bandera del orgullo con bocas donde están ojos, que son ojos que están viendo todo, juzgando, queriendo encasillar. Pero luego este cintillo se quita. Y cuando nosotros leemos discriminaciones y quitamos este sentido, lo que encontramos ya no tiene nada que ver con estas formas de encasillar o que las personas que están dentro están acá simplemente por ser de la disidencia sexual. Lo que nos encontramos son maravillas literarias, de obras de arte, de narraciones, de fotografías, de imágenes, y ya no se vuelven a mostrar los colores que a veces encasillan también, porque queremos hablar desde esas zonas grises, desde pensarnos de maneras diferentes. Como dice Noé, me gustó muchísimo encontrar nuevas formas de nombrarse, y eso quiere también buscar discriminaciones. Incentivar este tipo de debates, incentivar a la lectura, a la reflexión, a muchas personas que quizás no se han dado la oportunidad de entrar a esta reflexión y que no tengan miedo de aceptarlo y decir, este libro puede ser un muy buen inicio para entrar a una reflexión sobre cómo nos entendemos como personas humanas, y si yo estoy solamente entendiendo a la humanidad como lo que se parece a mí y lo que solamente me representa a mí. Y si estamos desde esta postura, pues hay que cuestionarnos
y la literatura y el arte, la imagen, la fotografía, la caricatura, la narración, todos los artículos que están dentro de discriminaciones también ayudan a esa reflexión. Y lo quieren hacer desde unas voces sumamente honestas y les quiero agradecer nuevamente de parte de la Fundación Heinrich Böll por haber compartido sus voces con nosotros. Es un orgullo tener este libro para nosotros en la Fundación y siempre que nos invitan, muchas gracias Centroamérica Cuenta y Cuenta en Plural por abrir este espacio. Siempre que nos invitan, pues encantados, encantadas de presentarlo, de discutirlo, de continuar analizándolo. Yo en lo personal cada vez vuelvo a aprender nuevos aspectos y me llevo nuevas reflexiones. Espero también que todas las personas que nos están viendo en las redes disfrutarán esta conversación. Le voy a pasar la palabra a ustedes en orden para que vayan dando unas palabras de cierre y puedan dar algunos datos de contacto para que las personas que quieran puedan también seguirlos y seguirlos. Muchísimas gracias de mi parte. Sin más, le doy primero a David para que dé sus palabras de cierre. Pues muchísimas gracias nuevamente, gracias por el espacio, gracias a Mauri por confiar en mi trabajo, a la Fundación Heinrich Böll por apostar por este espacio en común, un espacio necesario. Ojalá hayan más fundaciones Heinrich Böll que apuesten por este tipo de proyectos. Ojalá hayan más proyectos inclusivos, incluyentes, en los que uno se pueda mostrar y hablar tal cual es. Vayan a leer el libro es gratis, no tienen que pagar nada, vayan, descárguenlo, se van a dar cuenta de la heterogeneidad de identidades, de la heterogeneidad de deseos, de formas, de sentires, y creo que este libro puede marcar una pauta en tanto pensarnos desde una perspectiva colectiva y romper ese mito homogeneizador de comunidad imaginaria y también encontrar desde la interseccionalidad esas respuestas individuales a problemáticas universales que nos atraviesan a todas las personas que vivimos en este país, en esta región llamada Centroamérica. Y nada. A mí solamente me googlean ahí, David Rocha Nicaragua, David Rocha Teatro, y ahí me van a encontrar. Muchas gracias. Gracias, David, por acompañarnos esta noche. Sigo con Amaral en el orden que me van apareciendo. Bien, igual que David, agradecer a la Fundación por el interés y la apuesta política por colocar a discutir temáticas que están siendo poco a poco o más censuradas, que uno pensaría que estaríamos en un periodo de apertura, pero según los datos y las visiones que tenemos, volvemos a un periodo de censura y de borrar estas identidades en las palestras públicas como tal. Y creo que esta apuesta política por mantener en vigencia el tema es interesante y es potente para esos procesos, como en este caso de encontrarnos, conocernos, hablarnos, cuestionarnos y aprender un poco más de las experiencias de vida de cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento. También recordar la situación que el libro en manera particular me parece muy interesante por la intersección entre arte, literatura, imagen y contenido que tiene en sí el libro y cómo se ha logrado hilvanar, al igual como esta presentación, posturas, visiones completamente diferentes, pero que armónicamente se pueden dialogar y pueden transitar y pueden coexistir y convivir sin querer opacar o colocar el énfasis en una o en otra. Entonces yo creo que esa es una interesante potencialidad del libro para que las personas que lo vayan a leer tengan esa perspectiva amplia para conocer y ver entre sus páginas la información que tiene. Y ya, bueno, para mí un gusto haber participado, agradecer también a Mauricio la invitación para participar.
y escribir esa breve introducción en el libro. Igual que David, me pueden buscar por Amaral Arévalo, ahí van a aparecer muchos textos electrónicos publicados, y si alguien de la academia tiene interés particular en artículos, en academia.edu, ahí estoy, ahí está la mayoría de producción académica que tengo hasta el momento. Y nada más, agradecerte también a ti, Ingrid, la invitación y seguimos. Muchas gracias, Amaral, por participar. ¿Marielos? Bueno, de forma breve, primero un agradecimiento a vos por siempre estar ahí pendiente y nada, pues contactando a la Fundación también por ese ejercicio tan importante de recopilación de memoria centroamericana, que creo que en sí mismo tiene un gran valor, porque en realidad tampoco es que se había hecho un trabajo así, ¿no? Sobre todo, a mí me una de las cosas que más me conmueve son las vivencias, las experiencias, el hablar desde esos lugares, no necesariamente un documento académico o literario así, ¿no? Eso creo que en sí tiene un valor tremendo. Y nada, darles las gracias una vez más y sobre todo también yo a Kenny Rodríguez, que fue quien se puso en contacto conmigo para participar en este proyecto, siempre ahí pendientes. Y quiero ver a mí igual, María de los Olivo, no me pongan ese al final de mi apellido, es uno solo. Quisiera tener todo un Olivar, pero no. Y nada, buenas noches y un gusto de conocerles. Muchas gracias, Marielos. El Noé, también vamos contigo, tus palabras de cierre. Sí, pues sí, yo me sumo a los agradecimientos tanto a ti como a la Fundación, como a Mauricio. A Mauricio también yo lo conocí primero leyendo su novela en Guatemala, la conseguí como Heterocity, ¿verdad? Que me movió un montón, me hizo hacerme preguntas sobre ¿y por qué esto no lo estamos leyendo y comentando y hablando a voces, ¿no? Entonces, pues eso, gracias. Fue un gusto platicar con ustedes, mucho gusto también a ustedes. Yo sí recomiendo el libro porque están ellos tres y otro montón de gente haciendo arte, hablando de experiencias que hacen falta en la narrativa de Centroamérica, ¿no? Pues eso, como dijo David, descárguense el libro, léanselo, se lo van a disfrutar de una manera, los va a llevar hasta la lágrima, se van a reír a carcajadas y se van a impresionar, porque también nos deja muy marcadas muchas más imágenes de las que a veces podemos pensar. Entonces, pues eso, pues a mí me buscan como Noé Vázquez también, si le ponen casi literal a la par, te va a sacar las columnas que escribo cada quincena. Y este proyecto, pues también los invito a seguirlo porque es un proyecto centroamericano pensando desde Centroamérica para el mundo y también para nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, Noé. Buenas noches. Entonces, yo solo cerramos recordando siempre que lo personal es político, que nunca se nos olvide eso. Existimos cuerpos distintos, pero merecemos los mismos derechos. Y tratemos de siempre tener presente que no existe lo apolítico porque todo es político. Tenemos que tener estas posturas entonces que inviten de verdad a la inclusión y no a la discriminación. Esperamos que se deconstruya esta palabra y que surjan nuevos mundos donde esta palabra ya no sea tan relevante, que es lo que buscamos con este libro. Muchísimas gracias, Noé, muchísimas gracias, Marielos, muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias, Amaral, por esta conversación tan rica. Nuevamente, un gusto verles y espero que podamos repetirlo en otros espacios también. Sin más, entonces, nos despedimos por esta noche. Muchas gracias a Centroamérica Cuenta por el espacio y quedamos atentos a todas las personas que quieran descargar el libro o comunicarse con nosotros. Buenas noches.